son revistas que tenían como destino final los diferentes centros de alcance de los municipios de San Vicente y Tecoluca, priorizados en el Plan El Salvador Seguro, pero ahora están en manos de la Corporación Policial porque consideran que el contenido no es apropiado para niños y jóvenes. Consideramos de que no es conveniente que los niños lean esto sin la orientación de un adulto o de un facilitador que enaltecen a la pandilla, a los pandilleros. Los ponen en varias situaciones, como por ejemplo que algún problema con ellos hay que resolverlo porque si no pueden causarle la muerte. Según la policía, son un aproximado de 1.500 revistas las incautadas para hacerles el respectivo análisis. Cuando uno los va leyendo y los va analizando, ve que efectivamente la única solución entonces acá es coordinar con la pandilla. Y eso no es correcto, es a todas luces pues no lleva un clima de paz. A los padres de familia, que si hay uno de estos en su casa, que mejor lo alce, lo guarde. La fuente policial manifestó que realizarán una investigación para dar con el paradero del responsable y que dé explicaciones sobre la finalidad de difundir este tipo de material. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.